Leizarán. Merecedor de ser declarado biotopo protegido. El río Leizarán se interna en Guipúzcoa desde el territorio navarro de Leiza y discurre por rápidos, presas y meandros a la sombra de una aliseda por un valle angosto y despoblado de extrema belleza, hasta desembocar en el río Oria, a la altura de Andoain. Es aquí donde se encuentra el coto intensivo de Leizarán, con 5 kilómetros de longitud, y se sitúa como uno de los cotos de pesca preferidos por los pescadores de mosca, fuera de temporada, para seguir disfrutando de esta afición a la pesca de la trucha arcoíris. La piscifactoría Tolosaco Arrantxa Leak se encuentra en Tolosa y está gobernada por una asociación de pescadores con el fin de conservar y mantener las poblaciones de pesca intensiva de los cotos, Leizarán y Araxes, que también lo hace posible la Diputación Guipuzcoana con sus aportaciones económicas y supervisión con el resultado de esta maravillosa piscifactoría. Martín Lasa, Arcaich Martín y Rafa se encargan de tomar parámetros de pH, oxigenación de entrada y salida del agua, temperaturas de las piletas. Es trabajo diario junto a la limpieza de los fondos. En raras ocasiones, encontramos alguna baja entre los alevines que debe ser retirada cuanto antes para que no genere hongos o bacterias que puedan generar enfermedades a los ejemplares sanos. Ahora llega el momento más esperado de nuestras truchas arcoíris. Es la hora de su comida, que se basa en piensos de diferentes diámetros, que dependiendo del tamaño de las truchas, la relación de comida se justifica en peso por piletas, un kilo de pienso por 100 kilos de trucha. Podemos comprobar que los alevines distinguen el color anaranjado del dispensador que reparte comida todos los días y reaccionan nada más verlo. Truchas de otros tamaños mayores se les echa una ración en mano repartiendo en toda la pileta para que coman todas, y a mayores se dispone de un comedero automático que les da de comer durante todo el día, ya que de noche no suelen comer, y ayudando así a que la trucha no se habitúe a comer a las mismas horas. Los pescadores esperan impacientes la repoblación, como ha pasado 36 años atrás, ya que se puede declarar que Leizarán y Araxes son los cotos intensivos más antiguos de España.
So you wanna go to war with me? You're talking like you think you're royalty. You think that I'm afraid, but I don't break. I heard you question my stability. You think I'll fall just like a guillotine. But I am here to stay. Won't look away. Storm is coming, so you best start running. No, you can't control. Feel it in my bones. I'm coming for the, coming for the. Dicha repoblación se hace cuando precisa el río, dependiendo de las riadas, cormoranes y presión de pesca, ya que estos factores influyen en que se pierdan grandes cantidades de peces. El traslado de la piscifactoría al río se hace cuidadosamente mediante un remolque oxigenado para que las truchas no sufran. So you wanna be my enemy. You should've known I'd never kiss the rain. Ice runs in my veins. Won't play it safe. I don't belong with your nobility. Who died and made you king of anything? Y repartiendo minuciosamente por toda la extensión de los cotos, Leizarán y Araxes. El tiempo que tardan las truchas en comer o el engaño del pescador puede alcanzar las 12 horas. Y para eso, dos días antes de la repoblación, se dejan en ayunas la pileta de truchas que van a soltarse en los ríos y tengan que buscar el alimento lo más rápido posible. Las truchas repobladas son hembras y cumplen dos fases de seguridad. Son triploides, no son capaces de reproducirse al ser estériles, dedicando toda la conversión de energía a su crecimiento. De esta manera, en su segunda fase de seguridad, no se pueden cruzar con la trucha fario, ya que son incompatibles, así evitando posibles problemas medioambientales. Es por estas razones que es uno de los peces más deportivos que tenemos en este país para los pescadores. Sin duda, la trucha arcoíris es el futuro y el presente de la pesca fuera de temporada.